per rebre aquest aplaudiment, falta gent. Però sobretot, disparo un momentet. Hoy un tiempo muerto un poquito más corto, Pedro, pero creo que la ocasión merece la pena. Porque estamos viendo ahí a la mayor parte de los integrantes de este equipo histórico, mítico. Ahí lo tenemos, 25 aniversario de aquella liga, lo comentamos al inicio de la retransmisión, seguramente la más sorprendente por su desarrollo, por ser un equipo con el tercer presupuesto más bajo de toda la competición, porque era el sexto en la clasificación, porque ganó todas las eliminatorias sin ventaja de campo, porque eliminó a Estudiantes, eliminó al Real Madrid, al Tau Cerámica en la final, para ese histórico triunfo en la temporada 97-98, y el primer recuerdo para el desgraciadamente fallecido Herb Jones, que obviamente es el único que no puede estar presente aquí. Haga el recuerdo para el gran jugador norteamericano que fue clave en este equipazo. Emocionado el recuerdo para Herb Jones. Equipo entrenado por Luis Casimiro. Bueno, la fecha exacta, 4 de julio del año 98. Se celebra en el día de hoy. Está Jordi Sarracanta, el presidente actual de este Bàsquet Manresa. Enhorabona, campions. Crec que és un immens orgull avui tenir-los tots aquí. Estem disfrutant d'un dia que crec molt merescut per ells, per retornar-los novament. L'hem fet a l'Ajuntament, hem ofert novament la Copa a la ciutat. Però el millor lloc, sense cap mena dubte, per oferir la Copa novament és aquí, amb tots vosaltres, que us pugueu aplaudir i puguem novament retrobar-nos i alegrar-nos d'aquella gran gesta esportiva. Moltes i moltes gràcies. Enhorabona, campions. Visca el Barça. Enhorabona a ese campeón, este actual presidente, com és Jordi Sarracanta de ese Bàsquet Manresa. Va a tener también turno de palabra Valentín Junyent, que le preguntaba a Pedro antes de entrar a la retransmisión que se acordaba de cuando era presidente de este club. Le escuchamos también al presidente en aquel 1998, Valentín Junyent. Un gran sponsor, TDK, també un gran sponsor, Baxi. Teníem uns magnífics jugadors compromesos, però també teníem la millor afició, que sempre heu estat al costat de l'equip. Moltes gràcies. L'any que ve, fa 50 anys que esteu a la fira. Va per vosaltres. Gràcies. Dando las gracias no solamente al equipo, sino haciendo un guiño obvio, porque además fue fundamental a la afición. Y turno para Jordi Singla, el capitán de aquel año, que venía con el trofeo, aquel histórico trofeo. Lo tiene justo ahí en el círculo central. El capitán Jordi Singla al hablar. Oh, rockero, ¿no? Es impresionante estar aquí al mig de la pista del nou congost. I veure-us a tots vosaltres un altre cop, aquella afició que ens veu empènyer a guanyar aquesta copa i que avui en dia encara feu possible que 25 anys després tinguem bàsquet d'èxit d'èlit a Manresa. Moltes gràcies. Fa 25 anys, quan vaig guanyar aquell playoff de títol aquí, no érem conscients que estàvem fent història. Un equip petit, d'una ciutat petita, d'un dels pressupostos més baixos de la Lliga, i que va ser capaç de guanyar un campionat a la millor Lliga d'Europa, i que gràcies a tots aquests companys i altres companys que també m'agradaria recordar, que no van estar en aquest equip però que també van contribuir a fer un equip campió com aquest, no? I avui m'agradaria també aprofitar per recordar-me el Joan Peñarroya, Roger Estadé, la família, acordándose también de Joan Peñarroya. Y vemos ahí colgada, Pedro, esa camiseta retirada de Jordi Singla, y también un guiño a otro jugador que desgraciadamente pues falleció demasiado joven, como Puyol Ras. Las palabras del capitán de ese roster, que seguramente aquí en Manresa ya forma parte absolutamente de la historia, con Brian Salier, Derrick Carlson, el fallecido Herb Jones, Jesús Lazo, lo estamos viendo, con el mítico Chichi Queros, tenía 41 años por aquel entonces y fue el MVP, vaya temporada, con Jordi Singla, Paco Vázquez, aquel sexto hombre espectacular, Pere Capdevila y esa máscara, sí, Enrique Moraga, Quique Moraga, Lisard González, Román Montañez,
esas camisetas conmemorativas de aquel triunfo, como decíamos, primero ante Estudiantes, aquel Estudiante donde estaba un jovencísimo Pedro Robles, Mandiver, Azofra, Chávez Thompson. 3-1 le ganó, también 3-1 al Real Madrid de Bodiroga, Herreros y compañía, también sin ventaja de campo en semifinales. Y la final, aquel 4 de julio del 98, 77-75 le ganaría a Tau Cerámica, también sin ventaja de campo, aquel equipo vasco entrenado por un joven Sergio Escariolo, con el Berbene, con el Scott, Parkour, Beric, Spiel, donde está también nuestro actual compañero Luce Angulo, Santiago Carvajosa, con solo 21 añitos, Villera, Cazón y compañía. Pues bien, este equipo consiguió derrotarles haciendo historia, y poco antes, dos años antes, en Murcia, había ganado la Copa del Rey con aquel triple histórico desde la esquinita del propio Chichi Creus. Primero ganó la Copa en el 96 y la Liga en el 98, un equipo con un presupuesto de los más bajos de toda la competición, hizo historia, y este homenaje más que merecido por parte del público de la propia ACB. Un equipo ya forma parte, desde luego, de la historia de muchos corazones, seas o no de Manresa, seas o no catalán, seas o no seguidor de este equipo. Porque a veces cuando ganan los equipos pequeños a los más grandes, pues uno se alegra, desde luego, para que no sea, pues la historia sea siempre prácticamente la misma, ¿no? Siempre da gusto, ¿no?, que haya sorpresas de ese tipo, ¿no? Y eso fue una... Un sorpresón, desde luego. De las gordas. Y bueno, y esperemos que no sea, bueno, que sea habitual, ¿no? Sí. Y que haya equipos que consigan batir a los, en teoría, imbatibles.